vamos a escuchar los anuncios del Ejecutivo Provincial. Vamos. Particular en este momento de la situación epidemiológica. Esto tiene un claro mensaje. Primero, de solidaridad, de compromiso común de todos los santafesinos, pero además, porque aquí tenemos una situación puntual donde los lugares que reciben las derivaciones de cada una de las localidades del interior tienen un porcentaje alto de camas. Una localidad del interior puede estar epidemiológicamente bien, pero se enferma una de sus personas y las tiene que trasladar a un lugar donde el porcentaje de camas es alto. Por lo cual, cuidar la salud en cada lugar de la provincia es fundamental. Y eso nos evita fundamentalmente el tener que trasladar y ocupar camas que podemos no llegar a tener si no generamos estas acciones. Para eso, como les decía, es clave tener menos circulación. Si tenemos menos circulación, lo que tenemos es menos niveles de contagio. Por eso vamos a plantear algunas acciones a partir del viernes 23 a las 0 hora hasta el 2 de mayo. Tienen que ver con la prohibición de circulación vehicular a partir de las 21 horas en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. De las 21 hasta las 6 de la mañana es donde estaremos con restricción vehicular. Desde las 6 de la mañana en adelante se desarrollarán normalmente todas las actividades productivas, profesionales y educativas en el territorio de la provincia de Santa Fe. Habrá una readecuación del horario de comercio, del horario de cierre de comercio, a las 19 horas. De los locales de ventas de alimentos, a las 20 horas. Las 23 horas marcarán el cierre del ingreso a un establecimiento gastronómico, bares y restaurantes, teniendo que adecuar a partir de allí todas las acciones tendientes al cierre a las 24 horas. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que le decíamos, quitar circulación, tratar de resguardar las acciones de trabajo donde hay cumplimiento de protocolo. Y tenemos además algunas acciones tendientes a evitar las aglomeraciones o algunas acciones que nos quedan fuera de los controles efectivos del protocolo. Por eso vamos a tener suspensión de actividades deportivas, las que solamente podrán realizarse en modalidad entrenamiento. Las actividades culturales, teatrales, cinematográficas, tendrán una suspensión. Y el transporte, fundamentalmente en aquellas ciudades que lo registran, tendrá una readecuación para permitir que el horario de comercio pueda retrasarse en su apertura para no coincidir con los horarios escolares, a fin de permitir allí las no concurrencias de ambos y evitar aglomeraciones. Todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia tienen facultades para actuar con medidas de mayor impacto, de mayor restricción, de acuerdo a sus modalidades y a sus necesidades, adecuándolas detrás de estos mismos objetivos, que es menor circulación, menores niveles de contagio, y si tenemos menores niveles de contagio, podemos desarrollar con mayor tranquilidad actividades laborales, profesionales y educativas y no caer en una instancia de internación. Decirles que este gobernador, nuestro gobierno, prioriza y va a cuidar la salud integral de la población santafesina. Tenemos claro las consecuencias que la pandemia genera, no solamente en la salud, las económicas, las de las relaciones personales y psicológicas de cada una de las personas. El resguardo integral es el que nos hace tener una mirada en la salud, pero tratando de resguardar el resto de actividades en cumplimiento de protocolos, como les estábamos mencionando. Decirle a su vez que estas acciones, como ustedes conocen, tienen el deseo
de una mayor asunción de responsabilidades individuales y colectivas. Este es el tema central para tener éxito en cualquier acción que podamos tomar. Necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes, la asunción y la responsabilidad que el momento amerita. Amerita para cuidar a su familia, amerita para cuidar a los compañeros de trabajo, amerita para cuidar a los amigos. Por eso, cuidémonos, es el mensaje que hoy le dejamos a ustedes, porque entendemos plenamente que esta Santa Fe tiene compromiso fuerte para resguardar la salud, una acción conjunta de trabajar codo a codo con cada uno de los sectores políticos que gobiernan distritos y municipios de esta provincia, fundamentalmente con el objetivo de resguardar, como les decía, la salud, el trabajo y la educación. En minutos más, nuestra ministra de Salud, Sonia, les estará planteando un detalle más amplio de algunas de las medidas puntualmente que les he enumerado detrás de disminuir la circulación, evitar las aglomeraciones y tener una fuerte presencia en el resguardo de las actividades protocolizadas. Muy buenas noches, cuidémonos todos. Bueno, ahí estaban entonces algunas de las nuevas restricciones, anuncios esperados de parte del gobierno de la provincia y sin lugar a dudas, bueno, después tendremos los detalles de la mano de la ministra de Salud, Sonia Martorán. Sí, faltan algunos detalles, seguramente los dará en minutos nada más, pero recordemos, se prohíbe la circulación vehicular a partir de las 9 de la noche, son medidas que rigen a partir de las 0 horas del viernes. Y bueno, y hay otras restricciones más. Los comercios hasta las 19 horas, la idea es que el transporte público de pasajeros no se congestione con el traslado de los chicos que van a las escuelas, los adultos que van a las escuelas y los comerciantes que van a trabajar, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir aguardando obviamente los anuncios, si son en este caso por parte de la ministra de Salud. Hacemos una pausa comercial y esperamos unos minutos a ver si tenemos un poquito más de precisión. Ya venimos.